Una forma muy clara de que puedas mejorar la calidad de sonido de tu teléfono celular es agregar precisamente lo que se llama un Dongle Duck. Esto lo conectas normalmente a un puerto USB y ya de aquí ya puedes conectar a tus audífonos. ¿Qué ganas con esto? Uno, una mejor calidad en el sonido y dos, una mejor amplificación para tus auriculares audífonos. El único inconveniente que tiene esto es que están volviendo tan populares que cada semana están saliendo nuevos modelos. En este video te voy a presentar los últimos 6 que han salido para que así tengas una mejor idea de cuál poder elegir. Hola, espero estés muy bien. Mi nombre es Royce. De todos los Dongle Das que te voy a presentar en este momento tienen diferentes rangos de precios. Para que de esta forma tú tengas una mejor idea qué es lo que obtienes cuando pagas por algo más o qué es lo que te pierdes cuando pagas por algo menos. Que te adelanto, no es mucho. Este video es traído para ti por iFi Audio. Ellos te ofrecen una gran variedad de productos para mejorar la calidad de tu audio, con una excelente relación calidad-precio y tienen un producto para cada situación. Por ejemplo, el GoBlue es ligero y fácil de llevar a todos lados. Lo puedes usar con Bluetooth o conectado vía USB-C. El Hip 2 es un DAC amp poderoso que puedes transportar y es full de Coder de MQA. En la caja de descripción te dejo la liga en donde podrás encontrar el distribuidor autorizado correspondiente a tu país. Empecemos a hablar de estos Dongle Ducks por la parte que probablemente más te preocupa y esto es el precio. Vamos de más económico a más caro. De la marca BGVP el modelo T01S con un precio de 7 dólares aproximadamente 340 pesos mexicanos. La marca Tempotec, modelo HD5, 58 dólares alrededor de 1160 pesos mexicanos. De la marca iBasso, el modelo DS05, 69 dólares alrededor de 1200 pesos mexicanos. De la marca XDU, modelo Link B2, 60 dólares, 1200 pesos mexicanos. De la marca Audirect, el modelo BIM 3 Pro, 150 dólares, $3,000 mil pesos mexicanos. De la marca Heidi, modelo FC5, 159 dólares, 3.180 pesos mexicanos. Oye, Roy pero no conozco ninguna de estas marcas. ¿Qué son marcas patito? No, de ninguna forma. Inclusive son marcas muy finas que ya tienen un buen rato desarrollando este tipo de productos. ¿Qué tienen los tienes en común? Que todos utilizan entrada USB tipo C para tu teléfono o dispositivo celular y que también te incluye. O un cable adaptador de USB tipo A a USB tipo C o un adaptador de USB tipo A a USB tipo C. El X-Duo es el único que no contiene ese adaptador, sin embargo, solamente este X-Duo y el HiVi utilizan control directo de volumen, es decir, tienen incluido aquí la forma de que subas y bajes el volumen directamente del dispositivo para que no tengas que utilizar el desde tu teléfono celular. Solamente el de HiVi utiliza una salida 4.4 pentacon o balanceada, sin embargo, te ofrece Te incluye en el paquete un adaptador de 4.4 a 3.5. Lo único que hace es precisamente conectarlo y queda de esta forma, con lo que ya tienes una salida o balanceada o no balanceada de 3.5 milímetros. ¿Y qué ventaja te ofrece utilizar una salida balanceada? Bueno, pues obviamente te va a ofrecer una mayor cantidad de amplificación para tus auriculares. Sin embargo, recuerda que todos estos dispositivos se conectan a tu teléfono celular, por lo que se alimentan de la pila de tu teléfono celular. Sí, te ofrece una mayor cantidad de amplificación, pero consumirás más pila de tu teléfono celular. Todos estos dongle DACs te ofrecen la capacidad suficiente de poder amplificar con tranquilidad cualquier auricular de este tipo tipo IEM o de los que se colocan dentro del oído y obteniendo con esto la mejor calidad de sonido que te pueden ofrecer este tipo de auriculares. Para realizar mis pruebas de una forma más exigente, utilicé con todos ellos estos auriculares que son de tipo over-ear, abiertos de tipo planar magnético, que son auriculares que requieren de mucha potencia para que suenen correctamente. Para encontrar tanto las diferencias en calidad de sonido como en la cantidad de amplificación, realicé pruebas AB. De dos en dos. De esta forma puedo darte la información completamente objetiva y real. Realmente me sorprendió muchísimo que en calidad de sonido no encontré ninguna diferencia, excepto una entre todos los dispositivos. Y esto es con el Javi FC5, que los medios se sienten un poquito más adelantados en términos radiófilos. ¿Qué significa esto? Que las voces se sienten como con un poco más de presencia, un poco más cercanas a ti cuando estás escuchando a tu cantante favorito. Pero en todo lo demás, graves, agudos y todo, en todos los demás, escucharon idéntico. Y esto a mí se me hace una muy buena noticia, porque quiere decir que todas las implementaciones que están desarrolladas con estas nuevas tecnologías están realizándose muy bien y la calidad de sonido, por eso es que es igual en todas y que se escuchan perfectamente bien. No, pues ya la hice, me compro el más barato. Espérame, fíjate en esto. En esta tabla verás marcado en texto en color rojo los mejores de su categoría. Subiendo el volumen al 100%, el modelo más económico, el BGVP, no alcanzaba a amplificar correctamente los Hi-Fi Mansundara. Por el otro lado, el que mejor lo hizo fue el BIM 3 Pro, seleccionando su salida en alta o high pude amplificarlos con un volumen del 85%. Para los demás, ahí estás viendo el volumen que tuve que utilizar para amplificar correctamente estos audífonos. El que se conservó más frío o con menor temperatura de operación fue el BGBP T01S, mientras que el que más se calentó fue el Audirect Beam 3 Pro. Con todos puedes recibir o realizar llamadas sin tener que desconectarlos del Dongle DAC. Si tus audífonos tienen un micrófono incluido, entonces te encontrarás modelos que... Podrás utilizar directamente el micrófono de aquí estos auriculares y habrá algunos otros modelos en los que aunque tenga el micrófono aquí tendrás que acercar el teléfono a tu boca y utilizar el micrófono del teléfono celular. El BGVP y el Bim 3 Pro son los que te permiten utilizar el micrófono de tu auricular. Utilizando dos teléfonos para realizar la prueba encontré que el que menos consume batería es el BGVP T01S 5% cada hora y el que más la consume es el AudioDirect. Brim 3 Pro. Estos resultados pueden variar dependiendo de tu teléfono celular. Todos te reproducen cualquier archivo de música tipo PCM, es decir, MP3, FLAC, etc., en su máxima resolución. Hay uno que brinca, que es el Odirect Beam 3 Pro, que te reproduce archivos a 768 kHz, pero que realmente no se pueden conseguir en ningún lado. Si eres de estas pocas personas que les gusta utilizar este archivo tipo DSD, una vez más el Beam 3 Pro es el que te permite la mayor resolución. El VGVP-T01S y el Xduo Link B2 no decodifican MQA. Si estás buscando la máxima resolución en decodificación en MQA tendrás que ir por el Sonata HD5. ¿Y qué es esto de MQA? No te preocupes, más adelante en el video te lo dejo perfectamente claro. Y de los seis, únicamente el HiVi FS5 es el que te ofrece salida tanto en 3.5 mm como 4.4 balanceado. Te hablaba hace un momento de que solamente dos de ellos tienen control de volumen aquí como tipo de botones. En Los demás tendrás que moverlos a través del control de volumen de tu teléfono celular. Pero ojo, porque no todo es miel sobre hojuelas. Probé los 6 con las aplicaciones más comunes para reproducir música en un teléfono celular o dispositivo móvil con Android. Y fíjate los resultados. Lo que está marcado con una paloma en verde significa que sí, todo funcionó bien. Lo que está con un touch en color rojo significa que no tienes control de volumen en esas aplicaciones. Y en el caso del BIM 3 Pro, al momento de reproducir música en MQA, tanto dentro de la aplicación de Tidal como de la aplicación USB Audio Player Pro. Estuvo mandándome errores. Es una especie, se escucha como una especie de cortocircuito en el que se oye. Pss, 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 todo el tiempo. Si utilizamos la aplicación USB Audio Player Pro para producir cualquier otro tipo de música que no sea m entonces funciona correctamente. En el caso del Sonata HD5 y utilizando la aplicación de hi originalmente no te va a funcionar el control de volumen. Tienes que correr un procedimiento que es bastante complicado que lanzó Tempotec en un video en su página. Te dejo la liga abajo en la caja de descripción para que lo corrijas. Podrías conseguirlo, pero está muy latoso. Con base en toda esta información, ¿cuál sería el que yo más te recomendaría? Con todo gusto te lo digo, pero si la información que estás viendo hasta este momento te está haciendo utilidad, te pido por favor que me ayudes con un like. Te agradezco mucho. ¿Quieres mejorar muchísimo la calidad de audio de tu teléfono celular con una muy buena amplificación y no te importa reproducir archivos MQA o DSD? Vete por el más económico. ¿Quieres tener la solución más completa que te ofrezca una muy buena amplificación, inclusive con salida balanceada 4.4 o utilizar 3.5, que te va a consumir un poquito más del promedio de la pila de tu teléfono celular? Definitivamente la opción es este, el Hyve FC5. Cualquiera de los modelos que te mostré son buenos dispositivos. Solo considera lo que viste en las tablas para que encuentres ahí el dispositivo perfecto para ti. Y si alguna vez has escuchado de MQA y no entiendes qué significa, te pido por favor que vayas a ver este video. Ahí te vas a quitar absolutamente todas las dudas que tengas acerca de MQA.